En estos momentos también hemos escuchado una cantidad de rumores, rumores que únicamente afectan la confianza de los guatemaltecos. Y a la gente se le olvida que existe el delito de pánico financiero. Una institución que se ve afectada por los rumores puede demandar, y como las redes se han vuelto muy populares, puede plantear denuncias contra quienes estén promoviendo este tipo de rumores, sin estar ciertos de que está dándose un proceso administrativo. No, no. La misma Superintendencia de Bancos sacó recientemente un comunicado, porque sí preocupa que hayan malos guatemaltecos aprovechándose de circunstancias actuales para pretender generar desconfianza. Eso al final puede resultar en digamos, en un efecto a nivel económico, pero hasta la fecha que yo diría que no es esa la circunstancia. Esperamos que esta coyuntura, después de las decisiones recientes que se han tomado, se reviertan y no afecten la evolución económica para lo que resta del año. Ver cuáles son aquellos aspectos que las calificadoras nos están señalando como debilidades o como fortalezas, y tratar de trabajar en modificar esa percepción que puedan tener a través de modificaciones reales en los diferentes aspectos que son evaluados. Por lo tanto, cuando la mesa se reúne, lo que platica es, digamos, de factores de largo plazo. Uno de los elementos que se habla a través de ellos es el tema de la de las, por ejemplo, la carga tributaria, que es uno de los temas que siempre nos señala las calificadoras. Lejos del número, si es 10, si es 11, si es 12, lo que uno debe pensar es cuánto necesita este país para cambiar y transformar a la sociedad. Y por lo tanto, las mismas calificadoras, yo les señalaba que dicen que la recaudación tributaria en Guatemala es baja. Y nos dicen que es una debilidad. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo de acuerdo en que es necesario hacer una revisión de todo nuestro sistema tributario para determinar qué es lo que hace que no genere o no rinda lo suficiente para alcanzar los objetivos de llenar necesidades insatisfechas de la población? Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.